soy Patricia Gómez. Bienvenidos. Hoy en adelante, el Distrito Escolar de La Vandarien tiene el porcentaje más alto de estudiantes cuya primera lengua es el español en Wisconsin. También el programa Look Good, Feel Better busca servir también a la comunidad latina. Y la estudiante de la Universidad Marquette, Elisa Lubianos, nos habla de la obra de Picasso, Toros en Balauris. El Distrito Escolar de La Vandarien cuenta con el porcentaje más alto en Wisconsin de estudiantes cuya primer lengua es el español. El distrito está implementando nuevas estrategias para servir mejor a su comunidad. Nuestro productor Johnny Muñoz visitó este distrito. Hace aproximadamente 4 años la comunidad se juntó y empezó a platicar cómo desarrollar el programa, pero parte de nuestro plan estratégico del distrito. 3 años atrás el plan estratégico se estableció y parte del plan estratégico fue la creación de un programa de lenguaje dual. Mucho, mucho que aprender. Nuestra comunidad empezó a darse cuenta, ¿verdad?, de que existía la necesidad de hacer un tipo de programa que beneficiara no solamente a nuestros estudiantes hispanos, pero también a la población en general y pudiera ser una parte de enriquecimiento para que los estudiantes aprendieran otro idioma. La escuela es Turtle Creek y el programa es el programa Duo. Este programa se planeó desde el año pasado. Este programa realmente comenzó por la demanda del mismo distrito. Casi el 45% de nuestra población estudiantil es hispana. Y obviamente la idea y la necesidad del programa Dual existía. So desde el año pasado comenzamos a prepararnos para poder comenzar este año. Vamos a escuchar esta palabra. Transparente, dígala. Transparente. Regularmente nosotros necesitamos, o cualquier programa que vaya a establecer dentro de lo que hablamos de un programa de lenguaje dual, se necesita un promedio de 2 a 3 años de planificación. Bueno, nosotros teníamos algunas ventajas porque ya la comunidad lo había pedido. Entonces nosotros establecimos en 1 año, preparamos, contratamos maestros y todo el programa se estableció y este año es el primer año que ya lo tenemos corriendo en el área de pre-kinder, kinder y primer grado. Sabemos el mundo es fácil reciclar. Yo enseño 75 minutos de matemáticos al día. Con los estudiantes y estamos aprendiendo a contar. Hacemos bastantes actividades practicando con los números, contando. Después tenemos como 15, 20 minutos de estudios sociales y eso se conecta directamente a lo que los niños están aprendiendo en su clase de español. Realmente nuestro programa está diseñado para que nuestros alumnos realmente alcancen todos los estándares necesarios que el Estado nos pide, y no solamente el Estado, realmente pensemos ahora en la necesidad mundial, no solamente para hablar un idioma, realmente nos demanda aprender más de un idioma. La diferencia entre los dos programas es que recordemos que el programa de ESL solamente es enseñanza del inglés como segunda lengua a los estudiantes que hablan otro idioma, ¿verdad?, que no es el inglés. Con un programa dual, nosotros estamos enseñando desde los grados primarios, desde pre-kinder, a los niños a aprender a leer y escribir en los dos idiomas. La meta de nuestro programa es que los niños para 5º grado van a ser bilingües, biculturales y biliterarios, y hablar los dos idiomas como que fuera uno solo. Yo tengo 3 monolingües en mi clase. Cada clase tiene algunos monolingües que de verdad no son hispanos, entraron en el programa sin poder hablar español, sin el reconocimiento de la cultura, nada de eso. Y ahora participan con el vocabulario. Ellos muchas veces ellos están guiando los demás en el español porque están ganando esa confianza. La idea ahora de los programas dual y lo que las familias ven es que es un programa también de enriquecimiento, porque tanto las familias que hablan el idioma que se está aprendiendo como segundo idioma, pero también tienen la oportunidad de poder estudiantes venir que no hablan ese idioma para poder aprenderlo. Por ejemplo, empiezan en pre-kinder,
desde el día número uno, ellos van a ser inmersos en el idioma, en el segundo idioma que van a aprender y van a continuar para el resto de su carrera. La importancia para nosotras es obviamente que los niños comiencen a leer, que los niños comiencen a obtener todo el vocabulario que se necesita. Y las unidades están creadas, obviamente, con todos los estándares del Common Core en inglés y en español, los estándares de ciencia también, entonces, y la parte fonética, que es sumamente importante. Della Vandarien consiste de 5 escuelas. Tenemos 3 escuelas primarias, una escuela intermedia y una escuela superior. De estas 3 escuelas primarias, la idea del distrito es que el programa debería de existir en todo el distrito y ofrecerse para todas las familias. Entonces, tomamos la decisión de poder abrirlo solamente en la escuela de Turtle Creek, porque primeramente es nuestra escuela más grande y lógicamente la escuela con más familias hispanas registradas acá. Entonces el edificio es nuevo, el edificio tiene la posibilidad de poder brindar el espacio para el programa y fue como distrito decidimos que empezar acá. Hay algunas familias que vienen de las otras escuelas, 2 escuelas primarias, y nosotros proveemos el transporte para que esos niños vengan y puedan ser parte del programa dual. O sea que si usted vive en el área de una de nuestras otras escuelas primarias y usted está interesado en el programa, cuando usted viene a registrar a su hijo, a inscribirlo a la escuela y matricularlo, usted puede pedir el programa dual y el transporte le es proveído y su hijo puede ser traído desde su casa hasta, o de la escuela a la que pertenece, hasta acá. La idea es que si el programa cobra auge y hay más familias interesadas, lógicamente extenderemos los salones a las otras diferentes escuelas primarias. La gente tiene que entender que ya no podemos seguir pensando en que somos una nación que solamente tenemos que hablar un idioma. Mientras nuestros estudiantes, los cuales son muy inteligentes, se están graduando de la high school acá, de la escuela superior, hablando solamente inglés. En Europa, el mismo tipo de estudiantes se está graduando hablando 3, 4 o 5 idiomas. Yo espero que este programa siga adelante y creciendo con los niños. Ya tenemos bastante interés en la comunidad y ese interés sigue creciendo por parte de la comunidad y por parte de los padres. Hemos tenido muchas oportunidades con el público para hablar de este programa. Me siento muy contento como director del programa. Me siento muy animado porque hemos tenido la respuesta de muchas familias, el apoyo. Tenemos un gran superintendente que ha visto una visión muy grande acerca de dónde quiere llevar a nuestro distrito. Tenemos una mesa directiva que nos apoya y que está viendo que este será el futuro para el distrito. Y lógicamente me alegra ser parte y pionero de un distrito que va a ir a la vanguardia en lo que es la enseñanza de la educación bilingüe para todos nuestros estudiantes en el distrito. I think of myself as a people photographer. I really like to capture the direct gaze. To me, I'm really interested in exploring human connections, you know, that the things that we all have in common with one another, and really letting that come across in photography. I had lived in South Florida for a while, so I had some exposure to a lot of the Cuban culture living down there, the food, the art, so that I was interested to begin with that. But additionally, it had always kind of intrigued me the fact that we have this island that's, you know, just 90 miles away from us, south of our border, and it's off limits for the most part to people of our country. And that really kind of was an impetus for me wanting to go there and to learn more about, you know, the culture and to see the part of the culture that we probably wouldn't see typically here in, you know, American mainstream media. I would really love to grow my work as, you know, in the traditions of some of the great photojournalists that I admire and can really only hope to aspire to throughout my life. You know, people like Dorothea Lange or Louis Hine, who really focused on social aspects and showing people a lot of social justice and cultural issues through photography.
El programa Luzca Bien, Siéntase Mejor, Look Good, Feel Better, fue fundado en 1989 por el Consejo sobre Productos de Cuidado, una organización de beneficencia respaldada por la industria de los cosméticos, en colaboración con la Sociedad Americana contra el Cáncer y la Professional Beauty Association, una organización nacional que representa a estilistas, expertos de la industria de la cosmetología. Todo con un solo objetivo, de que mujeres diagnosticadas o sobrevivientes del cáncer mejoren su autoestima. En la ciudad de Milwaukee, Jesús Barbosa ha implementado este programa y esta es la historia que nos trae nuestro productor Johnny Muñoz. Es una organización voluntaria que está en toda la nación americana y provee servicios para ayudar a la gente a mantenerse en saludables o para mejorar su salud o para combatir el cáncer o simplemente para envolverse en la búsqueda de las curas en contra del cáncer. Algunos de esos servicios que nosotros promovemos lidian con el aspecto emocional y también las consecuencias físicas del tratamiento del cáncer, como Luzca Bien, Siéntase Mejor, que se ofrece aquí en la Clínica 16 en español para nuestros constituyentes hispanos. When Jesús contacted us and told me about the Look Better, Feel Good program, I thought that's just a perfect fit for what we do here. And thinking about this program and the people it could serve, I thought it would just be a great benefit for 16th Street to offer it. So when I heard it was available in Spanish, I thought it would just be wonderful. So we really jumped at the chance to participate. Me invitaron al programa y me interesó por la razón de ver a muchas de mis clientas que estaban en los tratamientos y su piel va perdiendo color. Para mí lo primero fue, me voy a morir. En ese tiempo tenía este hijo pequeño de 6, 8 y 13 años y lo primero que pensé, me voy a morir, mis hijos. Para el programa de Luzca Bien, Siéntase Mejor, unos retos abismales que enfrentamos es que como la apariencia del paciente es afectada por la radioterapia o la quimioterapia, pues no se ven bien y afecta su piel y también pierden pelo y también eso afecta su autoestima. Women have a chance to meet with a cosmetologist, they get some free makeup and just a chance to spend some time and realize that even though they may not feel good, they can look better. Aquí tenemos un servicio gratuito en que podemos atacar eso, intervenir y darle unos tips de estética y de cosmetología a través de nuestra cosmetóloga de Look Good, Feel Better, de Luzca Bien, Siéntase Mejor. Uno tiene que buscar la manera de no pensar así y buscar la ayuda y sobrevivir la enfermedad. La cosmetóloga tiene experiencia trabajando con pacientes y tiene una sobreviviente del cáncer que va a ayudar a esas pacientes a sentirse bienvenidas ese día, cómodas, que no se sientan más estresadas por estar ahí. Lo que queremos es verlas, que sonrían, que lógicamente si uno se ve mal, uno se va a sentir más mal. Pero si uno le dice, vamos a maquillarte, vamos a hacerte algún peinadito o algo, ya se ven bonitas, entonces el autoestima se le sube. Este programa ayuda a las mujeres. Las mujeres entran bien deprimidas, bien sin ánimo, no tienen energía. Usualmente cuando vienen a la sesión vienen bien afectadas emocionalmente, no se sienten bien, no se ven bien. Pero nosotros, como tenemos gente que tiene mucha experiencia lidiando con esto, las van a sentirse especiales. La última sesión a mí me dejó bien conmovida por la razón de que una amiguita de la personita que estaba enferma la trajo, pero ella por quererla motivar y sacarla de la casa. La señora esta se veía, la paciente se veía pues mal. Ella llegó con el ánimo por el suelo. Cuando ella se miró ya al final de la sesión, ella estaba como una flor que le pusieron agua. Esos artículos de maquillaje que ella va a hacer son nuevos y que solamente ella los va a usar. In addition, you don't have to be a patient of 16th Street to come and participate in this program. Anybody who wants to can call
the American Cancer Society, and register. So we are here to support the community, not just our patients. Pero ya cuando seguimos con las clases y le hablamos, y le enseñamos cómo ponerse su maquillaje, y ya al último, al fin, cuando están todos arregladas, están con tanta energía y alegre. Y para mí, si yo sabía de este programa en ese tiempo, ay, no hubiera pasado lo que pasé en ese tiempo. Yo sé que en la casa no lo van a hacer, aunque tengan ellos sus productos, no lo van a hacer porque se sienten enfermos del alma, no nada más del cáncer, se sienten enfermos del alma. A veces nuestros latinos dicen, ah, que no hay servicios disponibles para nosotros, a nosotros no nos toman en cuenta. Mira, aquí está Luz Camien, siéntase mejor, que fue diseñado específicamente para atender a nuestras mujeres hispanas y son mujeres hispanas atendiéndote. Así que ahora lo que necesitamos es que vengan y que aprovechen ese servicio. On 16th Street's perspective, we would like this to be a permanent thing. That we, right now, we're having a session every 3 months, and as we build up and have more and more people coming, we can do it as often as we want to. Me gustaría que hubiera más voluntarias, estilistas, cosmetólogas que quisieran ayudar a nuestra comunidad. Nadie sale adelante solo. Todos necesitamos apoyo, nuestras pacientes necesitan apoyo para que nosotros podamos continuar proveyendo este servicio que es tan invaluable para la comunidad. Necesitamos respuesta de nuestra comunidad. Así que vamos a endosar este servicio para que más gente pueda ser tocada positivamente y consecuente puedan vivir mejor. La calidad de su vida es mejorada por servicios como este. Soy Natalia Lafourcade y soy cantante y compositora. Yo nací en la Ciudad de México y a los 2 años me mudé a un pueblito que estaba cerca de Jalapa, que está en el estado de Veracruz, a 5 horas de la Ciudad de México. Mis papás son músicos. Siempre crecí como rodeada de música desde chiquita, ¿no? Mi mamá era maestra de música en ese entonces, mi papá era maestro de música también y clavecinista. Regreso a México, bueno, empezó todo el proceso de buscar una banda. Junté una banda con estos chicos de mi escuela, de la escuela donde yo iba a estudiar música. Estábamos muy apegados. Entonces, finalmente, pues ellos se acabaron convirtiendo en La Forquetina, ¿no? Una banda que después haría el disco conmigo, ¿no? Si duermo, despierto para bailar. Terminando mi tour con La Forquetina, yo tomé la decisión de darme un break. Finalmente ya veníamos como 5 años haciendo cosas, ¿no? Porque aunque habían sido solo 2 discos, habíamos tenido muchas cosas en los intermedios, ¿no? Colaboraciones, tributos, música para películas. O sea, habíamos ya hecho varias cosas, ¿no? El tour, etcétera. Yo estaba un poco cansada, ¿no? Y un poco confundida. No sabía qué seguía para mí. No sabía si era hacer un disco en ese momento, tampoco quería hacer un disco en ese momento. Le hablé a mi disquera y les dije, estoy haciendo un instrumental. Y ellos me dijeron, estás loca, no puede ser. Así te estamos esperando a que llegues a México y hagas tu disco y así, ¿cómo vas a hacer un instrumental? Pero era algo que yo necesitaba hacer, ¿no? Yo soy Natalia Lafourcade y le mando un saludo a toda la gente de Wisconsin que me está viendo y espero que tengan muchas cosas padres, mucha salud, mucha felicidad y bueno, pues un beso a todos ustedes.
La Universidad Marquette y el Museo de Arte Haggerty cuenta con una colección de piezas de arte que incluyen obras latinoamericanas y españolas. Algunas de estas piezas serán presentadas en What is Hispanic, una exhibición que se abrirá en agosto. Nosotros estaremos invitando a diferentes miembros de la universidad para que nos hablen sobre trabajos específicos de esta colección. Hoy conversamos con Elisa Lubianos, una estudiante que nos habla sobre uno de los trabajos de Pablo Picasso, Toros en Balauris. Elisa, thank you so much for being with us on Adelante. Thank you for having me. Elisa, can you tell us why you decided to talk about this specific work of Pablo Picasso, Toros en Balauris? Mm-hmm. I really enjoy Pablo Picasso as an individual, as an artist. He is a very complex artist. He basically takes anything he sees inspiration and takes it and just goes with it. This particular piece is an advertisement that was created in 1955. And he started this advertisement for bullfighting back in 1954. And I think that's something for an artist who, to have that flexibility and versatile ability in him to just take anything and something so simple as an advertisement and have it internationally made and marked and sold, I find it quite fascinating. What will be the elements that you see? How do you interpret this work of Pablo Picasso? Okay. At the very basic level, surface level, it's a very geometric form, very circles, and a scene. And if you look at it, it's a rectangle with an eye. It shows like the separation within society. From one side, in color, it's a yellow and red painting. On one side it's yellow, and one side is red. And as we know, bullfighting, red is a huge color. It's very attention grabbing. And yellow, on the opposite side, it's very mellow. It's calming. I think that that kind of shows again like the two aspects of society we can have. Like we have oppressors, and we have people who are going against that. And kind of for me, perhaps I'm reading into it a little bit too much, but it's that's what really drove my attention to it at first. But then once we look at it, you realize that there's a bigger theme to it. If we look into bullfighting in Spain, it's like one of the national, sporting events aside from soccer. And it's free. It's open to everyone, to entire community. It's very inclusive. So I want to say that for him to make this advertisement and back and then take it to France and take that idea and just have that community element to it, I think that's very important for him as an artist. And for us to look at this and say, well, this is no longer a very local thing, no longer national, it's international. And for us to be here in Milwaukee and talking about it and to actually analyze what he's saying in this painting, it's something that's worthwhile to study. That's just wonderful. Elisa, can you tell us about the materials that are used by Pablo Picasso in this work? Yeah, of course. Unlike his other paintings, this one is all freehand. He doesn't have any block systems. He doesn't engrave anything. And the idea for that was that he believed in creativity. He wanted to be liberated in that. And once, like I said before, if he found inspiration, he would go with it. And for this, and all his advertisements are different, and no single one are the same. And for this one, it's very simple. It's a very simple drawing, quite frankly. It's just a circle within a circle and shapes and lines. And I think that's, for him, it was very important to show that art's not a complex thing that anyone who sees something worthwhile, like something valuable, can have the opportunity to do it. And even though we're not necessarily talking about the materials behind it, but I think that's where he was going with it. And the sheet, the material itself, the advertisement, it's a sheet he just kind of created, and he went with it. Well, Elisa, what do you think about this work of Pablo Picasso being part of this exhibit, What is Hispanic? Mm-hmm. Why would you invite our audience to attend to this exhibit? I invite the audience to attend simply because it's, for the Hispanic community, it's really important for us to be complex in our thinking, to understand that our Hispanic roots don't necessarily end when we live in a different environment. It's a very international thing, and it's important for us to go to exhibits like this, go to engage in conversation and dialogue, especially to grow as an individual and ultimately influence our young adults, our Hispanic leaders and future leaders, and to be a little bit more cultural and knowledgeable in what it's out there.
Well, Elisa, it's just wonderful to have you here. Mm-hmm. We are so excited on thinking about that exhibit, and we have been enjoying it from the very beginning when the works started. So I really thank you for being with us and for getting our audience involved. Oh, no, thank you. It's been a pleasure. Y al final de un programa más de adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu. Y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television, canales 10.1 y 36.2, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde. Y en MPTV VEME 10.3, los viernes a las 6 y 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.